Soy Pilar Diez, dinamizadora de cultura emprendedora en Técnica, dinamizo el programa ICAS Empresa y vamos a ver a los 6 ganadores de este curso. Ante la crisis del COVID necesitamos hoy más que nunca a emprendedores e intraemprendedores. Por eso quiero felicitar a todo el profesorado por el gran trabajo que hace para formar a nuestros alumnos y alumnas. Quiero felicitar a los ganadores y a todos los participantes en el programa ICAS Empresa. Y Esker. Junto con mis compañeros de obras de interior, tuvimos que crear en una clase nuestra propia empresa y decidimos crear Resideco, puesto que veíamos que generábamos muchos residuos cada vez que teníamos que hacer taller. Principalmente sería reciclar y reutilizar los productos que no son peligrosos. La madera, la cerámica, los ladrillos, y que los utilicen para hacer otros productos. Y, por ejemplo, en el taller de soldados y alicatados, todo el desperdicio de este material que se va al contenedor, hemos preferido reutilizarlo para poder hacer mosaicos, unos portafotos, y luego con pizarras de otros módulos, con restos de pizarra, hemos hecho posavasos. Y también hemos pensado hacer cajas de madera decoradas y botes de esencias así. Gure ikas enpresaren helburua, Morokoko hainbat herritako eskoletan bizikletak eramatea da. Eta horietan bizikleta konpontzeko tailer bat montatzeko berrezkoa den materialak eramatea ere bai. Gainera, eskolarietako aurrei ikastola txiki bat emanen diegu, etorkizunean bizikleta beren kabuz konpundu ahal izateko. Horrela, egunero eskolari baten laguntzen diegu, eta bizikletak izan ezik oso zaila izango litzateke joatea distantziako oso luzeak direlako. El primer paso fue llegar a Marruecos y llegar al campamento donde teníamos el camión con todo el material solidario para poder cargarlo en el coche y así dirigirnos a la primera escuela en la que teníamos acordada para montar el proyecto. Contactamos con el encargado que nos habilitó un espacio para poder montar el taller y ahí fuimos dejando las bicis, todo el material solidario, montamos allí el taller y ya fue cuando se empezaron a acercar todos los niños y niñas a ver las bicicletas allí y bueno, pues en ese momento la verdad es que es un poco gratificante, ¿no? Pues porque ves que aunque sea aportando un granito de arena, puedes ayudar a los demás niños y niñas que están allí, ¿no? Y que no tienen tanta ayuda, ¿no? Women's World Tours es una empresa turística especializada en realizar visitas guiadas que cuentan la historia de mujeres que fueron y son importantes para la historia de San Sebastián. Nuestro principal producto es una visita guiada por la ciudad de San Sebastián que consta de 12 paradas, en las cuales se habla de mujeres que fueron, por un motivo u otro, importantes para Donostia. Hablamos de mujeres luchadoras que abogaron por los derechos de la mujer en una época en la que la mujer no tenía ni voz ni voto. Al equipo de Women's World Tours nos han dado el premio a la mejor idea de negocio. Lo que hemos hecho ha sido poner todo nuestro esfuerzo para poner en valor el papel de la mujer en la historia de Donosti de la mejor forma que hemos podido. La empresa se llama Argiplay, como se ve detrás de mí. Argiplay es una empresa dedicada a la iluminación LED. Está enfocada principalmente a clientes que llevan locales de ocio, o discotecas o sitios por el estilo en donde una iluminación LED de apariencia profesional pueda ser apreciada.
lo que nos distingue respecto a otro tipo de empresas que se dedican a la iluminación LED es la tecnología que hemos desarrollado para que los LEDs se sincronicen con la música y logren un efecto especial en relación a la música que está sonando en el local o en donde sea, lo cual hace que sea mucho más interactivo y mucho más interesante. Esta empresa consiste en ofrecer un producto natural, ecológico y artesanal. Estos son tres exfoliantes, uno para cada tipo de piel, y todo ello con ingredientes totalmente naturales y hechos y probados por nosotras mismas, el grupo Design. En la feria, la metodología que utilizamos pues fue llevar nuestro producto finalizado, exponerlo, y cuando se iban acercando las personas que iban al stand, pues les íbamos diciendo de qué se trataba, de qué estaba hecho, para qué servía. Nuestra cooperativa se encarga de la venta de productos para animales, en especial de las chapas para perros. Vimos que era un mercado en auge y que las chapitas eran un producto novedoso, y decidimos empezar con este negocio. La gente gasta mucho dinero en sus mascotas y que está muy concienciada con el tema animal, y por esa misma razón decidimos escoger este negocio. Lo principal era encontrar un proveedor interesante que tanto por calidad como por precio fuera el idóneo. Fuimos a dos perreras a las que les regalamos a todos los perros y animales que tenían una chapa personalizada para cada uno con su nombre y el número de teléfono de la cooperativa. Esperientza honek lorpen asko eman dizkigu eta guretzat ikasteko modua ezin hobea izan da.